Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa médico favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Yo soy Susy Corral, licenciada en nutrición, dietética y estética, y el día de hoy vamos a estar contándoles un tema que les va a fascinar. La verdad es que es para que se enganchen en este mes de los enamorados más todavía. Vamos a conversar sobre tendencia en cuidados, en maquillaje y faciales. Así que vamos a ver un pequeño intro que les tenemos preparado antes de comenzar con nuestra invitada estrella. El maquillaje es uno de los productos de belleza más populares entre las mujeres. Y pese a sus componentes químicos, la tecnología ha permitido que muchos de estos no tengan efecto nocivo para la piel. Es así que es posible encontrar artículos antialérgicos, protectores, humectantes, entre otros. Pero como todo en exceso es malo, su uso constante, excesivo y sin cuidado puede traer consecuencias perjudiciales para la salud. La mayoría de estos efectos se pueden ver a largo plazo, y el hecho de que el maquillaje cubra las imperfecciones hace precisamente que los daños no se vean hasta que duelen y saltan a la vista. Los órganos más afectados por el exceso del maquillaje suelen ser los ojos. Al ser tan delicados, el uso del rímel excesivo, por ejemplo, puede producir conjuntivitis, irritaciones, entre otros problemas. Sucede también que el maquillaje de los ojos es más difícil de quitar y es normal que queden residuos, lo que puede afectar poco a poco la visibilidad. La peor parte se la llevan los que usan lentes de contacto porque están propensas a sufrir de ojo seco e infecciones. Me he quedado aterrada con la realidad de este video. Es que es así, realmente las personas, sobre todo las mujeres, pero todos los que nos ponemos maquillaje en un momento dado, si no nos cuidamos bien, vamos a terminar con muchos problemas de todo tipo. Entonces, bueno, para evitarles todas estas complicaciones y resolver ciertas dudas y mitos que todos hemos tenido en un momento dado, tenemos hoy día a nuestra pro invitada, Alexandra Arrechúa. Ella es cosmetóloga, graduada en la Academia Cuti Casa. Ella es especializada en tratamientos de acné, rejuvenecimiento facial y despigmentantes. Es propietaria de ADS Spa y además ella nos está dando ahora capacitaciones. Ella está capacitando también dentro del spa actualmente, así que bueno, al final vamos a conversar un poquito también para poder hacer la invitación a quienes estén interesados en ser tus alumnos, Alexandra, en poder aprender todos los secretos y todas las técnicas que tú tienes. Así es, muchísimas bienvenida gracias. Al programa, Alexandra. Gracias a ustedes por la invitación. No, encantada, imagínate. Realmente ya justo conversamos eso un poquito antes de entrar, que ya estás como tu cuarta o quinta vez que estás con nosotros, así que sí. Qué emoción tenerte acá de vuelta, una experta como tú. Y queríamos conversar sobre ese tema, ¿qué es lo que está pasando? Actualmente hay como los dos polos, digo yo. Yo, bueno, no soy experta como tú, pero yo noto que están o los que nunca se quieren maquillar o los que todos los días se maquillan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hoy en día el maquillaje ha sido así como que un boom. Todo el mundo quiere aprender a maquillarse, todo el mundo quiere verse bien y es normal. Uh-huh. Lo importante es que hay que tener ciertas precauciones para que tengamos una piel bien cuidada. Entonces es súper importante también que veamos los componentes del maquillaje, que lo retiremos en las noches. Es un pecado capital para la piel. El dormir con el maquillaje, eso es terrible. Y lo peor de todo es que yo creo que son cositas que, digamos, yo siempre digo a mis pacientes o a mis amigas, les digo, sabes que si tu mamá no te lo enseñó, no te lo enseñó nadie. Uh-huh. Pero mentira, esas son cosas que todos tenemos que ir aprendiendo y bueno, quienes aprendimos mal, pues tomar, como tú dices, conciencia de que realmente la piel es un lienzo que hay que cuidar bastante. Lo que pasa es que cuando estamos jóvenes, nos vemos bellas, sin ninguna arruga, entonces la verdad es que podemos escuchar a nuestras mamás que nos dicen, sabes que tienes que sacarte el maquillaje, ponte la crema, ponte eso, pero no le hacemos caso porque nos vemos bien. Nos creemos que la juventud que vamos a envejecer. Es eterna. Empezamos a preocuparnos, es cuando ya vamos viendo ciertos cambios en nuestra piel y ahí queremos remodelarlos en una semana, en dos semanas, cuando esos cambios se han dado por años a veces. Ese detalle es importantísimo. Ahorita me acabas de decir algo importante, Alexandra. Nosotros, ¿a partir de qué edad o a partir de cuándo deberíamos ya empezar a tener cuidados adicionales, digamos, a la limpieza básica que uno se hace? ¿En qué momento hay que empezar? ¿Esto es a los 20, a los 18, a los 30, a los 25? Tengo 29, así que estoy preocupada. Ajá. Porque me queda un añito y se me acabó la veintena. Entonces, ¿cuándo deberíamos empezar en realidad? Mira, en realidad yo siempre recomiendo que empecemos desde la adolescencia, porque
es allí cuando empezamos a tener problemas inclusive de acné por la etapa de la pubertad. Entonces, es súper importante que las mamás también les compren a sus hijos una buena crema como para que se limpien el rostro en las mañanas, en la noche, y así vamos haciendo ya el hábito para que en el futuro no tengan consecuencias. O sea, realmente la rutina, mientras más pronto empiece, mejor todavía. Ahora, algo que nosotros hoy día queremos conversar mucho es el cuidado. Bueno, el cuidado es una palabra tan grande, pero enfocándonos en lo que tú dijiste ahorita, el tema del acné. Y esto es algo que vamos a tocarlo todo el programa porque la verdad es que es preocupante. ¿Hay realmente alguna posibilidad de que las mujeres u hombres, porque también hoy en día hay varones que les gusta maquillarse para estar bien, puedan desarrollar acné por el simple hecho de usar maquillaje? No hablemos de compartir, o sea, me compré un maquillaje, me lo puse, me salió acné. ¿Esto es real? ¿Esto es falso? ¿Es un mito? Mira, cuando utilizamos maquillaje muy seguido y sobre todo cuando no lo retiramos completamente del rostro, el maquillaje lo que va a hacer es tapar los poros. Al tapar los poros, entonces van a empezar a salir puntos negros y sí podemos tener un caso de acné, porque el acné es una bacteria. Entonces, también cuando no nos damos cuenta y el maquillaje ya ha sido, ya está en su fecha máxima de caducidad, también. ¿Por qué? Porque se llena de bacterias. El maquillaje también, una vez que lo utilizamos, tiene que estar bien cerrado para que así no sea un nicho de bacterias. Mira qué detalle tan importante. Espero que, como siempre les digo, estén con papel y pluma tomando nota. Primera, no está como la tercera, pero para mí esto fue un descubrimiento. A ver, maquillaje que se quedó mal guardado va a tener bacterias porque es un nicho de bacterias. Dicho por nuestra cosmetóloga invitada y la profesional experta. Ahora, cuéntame una cosa. A nosotros, por ejemplo, por nuestro clima, acá somos Guayaquil, somos costa, somos calor y estamos cada vez entrando a olas y más y más y más calor. Hay mucha humedad. ¿Deberíamos tener algún cuidado adicional? Por ejemplo, las mujeres que nos toca, a ti y a mí, nos toca por nuestro trabajo estar siempre lo más impecables posible, maquilladas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos tener un día detox de piel, de no ponernos nada? ¿Deberíamos? O sea, ¿cómo lo manejamos con el calor, la humedad, la lluvia? ¿Cómo hacemos que no nos salgan granitos en la cara? Mira, yo por lo general casi no me maquillo. Lo importante es también que sepas utilizar ciertos productos para evitar maquillarte demasiado todos los días. Porque obviamente el maquillaje nos va a ayudar a como que a tener un tono uniforme en la piel y que se nos vea lindas, ¿no? Pero la cuestión es que hay que saber cómo hacerlo, también qué productos podemos utilizar para que la piel no quede como muy pesada. Y lo más importante es la rutina diaria de belleza, les digo yo, que tienen que hacerlo en las mañanas y en las noches. En la mañana, limpiarla, tonificarla, y el protector solar, la crema hidratante, tiene que ser fijo todos los días en las mañanas. Eso es todos los días, no es que es una vez a la semana, no, todos los días la rutina de desmaquillar, es más, de limpiar. Como siempre les digo, hoy en día hay hasta protectores solares que tienen color, entonces nos evita tener que colocarnos una base. O sea, no hay excusa en realidad para no cuidarnos. La verdad es que no. La verdad no es hay que excusa, no. Alexandra. Y si lo que queremos también es como que crear nuestra propia crema que tenga color, que ahora también las venden las famosas BB Cream, y no podemos comprarlas, lo que podemos hacer es que podemos mezclar un poquito de hidratante, un poquito de protector solar y un poquito de la base. Entonces eso lo hacemos, lo aplicamos y vamos a tener la piel hidratada y también con protección solar, que es súper importante. Y en el tono de tu piel, cosa que no es algo que va a ser distonante, digamos. Exacto. Y así lo que haces también es que no utilizas mucha base. Ahora, otra cosa que yo también hago es que, por ejemplo, no me aplico base todos los días, porque te digo, no acostumbro a maquillarme mucho. Entonces yo lo que hago es que me cubro un poquito las ojeras con el corrector de ojeras, y lo que hago es difuminarlo un poquito como para que se tapen ciertas imperfecciones y se acabó. Eso es todo lo que utilizo yo de maquillaje. Un poquito de blush, se acabó. Perfecto. Entonces, cuéntame algo, Alexandra. Igual todas estas cosas las van a conversar también dentro de los cursos que vas a estar dando también, todos estos tips. O sea, si alguien ahorita me dice, uy, yo quiero aprender eso. O sea, al final también eso es algo que puede, en todas maneras, aprender ya al detalle. Porque de todas maneras, yo sé que, yo no soy para nada experta, pero yo sé que ahí, si tienes un tipo, por ejemplo, de ojeras, que me encantaría tocar el tema de las ojeras después un ratito también, es cierto tipo de base, si no, porque muchas veces, no sé si te ha pasado, que ves en las fotos, cuando uno toma la foto con flash, se ven todos los cubreojeras mal puestos de color blanco. Exacto. Mañana que es San Valentín, por ejemplo, hay que tratar de evitar, yo hacer una campaña, hashtag no a las ojeras blancas. Porque realmente cuando uno toma las fotos con su esposo, con su novio, con quien quiera, con las amigas, los amigos,
se ve terrible. Entonces, eso va contra la idea del maquillaje, que es, como tú dices, mejorar la parte estética. Lo que pasa es que no tenemos claros los tonos que tenemos que usar. En los correctores de ojera lo que tenemos que usar es un tono más claro que tono de piel, nada más. Entonces por eso evitas el verte tan blanca en esta zona acá. Claro. Y también el tema del bronceador también, el bronceador te ayuda muchísimo y se te ve súper natural, la piel se ve súper tersa, a mí me gusta mucho. Ok, entonces realmente yo creo que vamos a tener que invitarte otro día de nuevo para que nos enseñes tips para maquillar, ¿verdad, Alexandra? Porque yo creo que este tema es tan extenso. Sí. Vamos a tener que hacer ahorita un pequeño corte comercial, pero al volver vamos a empezar con la parte que más les encanta, mitos y verdades, así que no se vayan. Estamos de vuelta aquí en el segundo bloque de su programa médico favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Recuerden que ya nos pueden empezar a contactar, sea por redes, sea por Instagram, por Facebook, Twitter, pues pueden llamar también si quieren contactar a nuestra querida invitada, Alexandra Arechuga. Perdón, es que no me entra, pero es facilito. Arechuga, Alexandra Arechuga, que es nuestra experta en cosmetología, en maquillaje, en tips de belleza. Quieren, ahorita la tenemos aquí para que nos llamen y nos pregunten. Vamos a entrar, Alexandra, a la parte de mitos y verdades, que para mí es uno de los segmentos favoritos, porque aquí es cuando salimos de todas las dudas que podemos haber tenido alguna vez en la existencia. Vamos con el mito número uno. Mito número uno. Las mujeres, nosotras, somos a las que más les preocupa cuidarnos la piel y el rostro. Mito falso, realidad. No, sí es verdad. Somos las que más estamos preocupadas con el tema del cuidado personal, pero hoy en día también los hombres se están preocupando, pero las mujeres llevamos la delantera. Claro, llevamos la corona en cuidarnos. Ajá. Yo me río porque hay un amigo, de hecho, de mi esposo, 30 años de edad, que toda la vida él se cuida. Él, para salir a las reuniones, a las fiestas, él se pone maquillaje, base. Entonces,
las amigas nos reímos porque decimos, oye, tú tienes más maquillaje que yo. Pero es un caso raro, yo sé que no es un caso común, porque por lo regular somos las mujeres las que nos cuidamos, pero él se pone la base, él tiene el rímel, el cafecito para que parezca natural, entonces el tipo es un modelo, sí. ¿En serio? Pero entonces confirmado que somos las mujeres las que seguimos, sí. Y no ha cambiado eso. Me alegro mucho. Vamos con la segundo mito o verdad. Mito número 2. ¿Es cierto que prestar el maquillaje puede generar consecuencias de acné? Ahí está el tema que queríamos tocar. Sí. Es verdad. Es verdad. Porque el acné es provocado por una bacteria. Entonces, si alguien que tiene acné utiliza nuestras brochas, lo que debemos hacer es lavar las brochas o, si tenemos agua de rosas, por lo menos limpiarlas antes de aplicar el maquillaje. Ah, con agua de rosas puedes también limpiar un poco las brochas. Ajá. Y todo. Ah, mira, no lo que sabía. Pasa es que si lavas constantemente las brochas se dañan. Uh-huh. Entonces, y las brochas son caras. Sí. Entonces, hay que tener un cuidado adicional. Hoy en día hay productos que son para limpiar brochas, pero si no los encuentras, con agua de rosas y una toallita, suficiente. Yeah. Entonces, tip número 2, anoten por favor cómo se limpian las brochas y todo lo que es para aplicar maquillaje: agua de rosas o limpiadores especiales. Nada que detergente, nada que póngale deja, no. Lo daña. Eso no. Sí, eso lo daña. Ajá. Pero, por ejemplo, dañas las cerdas. Dañas las cerditas entonces del aplicador. Uh-huh. Pero entonces, a ver, por ejemplo, cuando tú tienes entonces una amiga, ¿cómo le dices? O sea, es que yo digo hasta la parte psicológica, hay que cuidarlo tanto, ¿no? ¿Cómo le dices, no, amiga, no me prestes porque tú tienes acné y me lo vas a pasar? ¿Cómo manejas eso? O sea, de amiga a otra amiga, ¿cómo lo hacemos? Pero es que siempre en tu estuche de maquillaje siempre tienes que tener tus brochas, entonces es mejor evitarlas. Siempre lleva tus brochas que son de uso personal. Ya, o sea, nada de que amiga, préstame tu brocha, porque ahí es el problema. Exacto. Y si compartimos la misma, o sea, el mismo polvito, la misma sombra, pero yo uso mi brocha, tú usas la tuya, igual te puedes contagiar. No, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Ah, bueno, entonces ya, el asunto es la brocha, el tema. Exacto. Es con la brocha, ya. Tome nota, tip número 3, el problema es compartir la brocha o el aplicador. Si comparten el frasquito de polvo, no es tan grave. Gracias a Dios, porque yo comparto todo. Vamos, el tip o mito, perdón, número 3. Las consecuencias o enfermedades que se adquieren por los maquillajes se podrían volver permanentes. ¿Un acné permanente es posible? No, porque el acné, si lo tratas, no se convierte en un acné permanente. Siempre y cuando tengas la precaución y desde el momento que está empezando el acné empiezas a tratarlo, no tiene por qué convertirse en algo más crónico. El problema es cuando no lo tratan. O sea, cuando, por ejemplo, vemos a un chico que está en la adolescencia, empiezan a salir los granitos y no tenemos el cuidado. Entonces, ahí el acné se va volviendo cada vez más intenso. Pero si llevamos una buena alimentación, baja en lácteos o casi nada de lácteos, y tenemos cierta asepsia, no tiene por qué convertirse en algo crónico. ¿Qué otros problemas podrían haber, Alexandra, aparte del acné? Uno dice el acné porque es como lo que más conoce y lo que más le da miedo. ¿Hay algo más que nos pueda pasar, digamos? Puedes tener problemas de alergia también. Por eso hoy en día hay maquillajes que son hipoalergénicos, son ideales para este tipo de casos. También, si no nos damos cuenta de la fecha de caducidad, en el caso de un rímel nos puede irritar los ojos, podemos tener un problema de conjuntivitis. Como el video que salió terrible. Que era lo que veíamos al inicio. Sí. Y en el caso de que no nos retiremos el maquillaje, bueno, empiezan a taparse los poros, empiezan a aparecer las líneas de expresión. Entonces, ese tipo de problemas sí vamos a tener. Entonces, realmente sí hay que tener cuidado, dentro de lo posible, cuidar mucho el tema de, como tú dices, tener asepsia, no estarnos prestando los aplicadores, las brochas. Uh-huh. Ahora, hago un pequeño paréntesis porque el tema del acné yo creo que a todos alguna vez nos ha obsesionado en algún momento de la vida. Tú hablabas de tener cuidado. Si yo ya tengo acné, a mí ya me dio acné y bueno, ya, presté maquillaje, me dio acné. ¿Cuál es el primer paso que tú le dirías a una persona con acné que tiene que tomar? O sea, me invento, ¿se puede seguir maquillando? ¿Puede seguir usando toallas? ¿Puede seguir usando cualquier producto? ¿Cómo lo manejamos? Mira, cuando tenemos este tipo de problemas de piel, lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos con la alimentación. Porque a veces podemos ir a un centro estético, pero no nos ayudamos en casa, seguimos comiendo chatarra, alimentos que son altos en lácteos. No nos cuidamos en el tema de la asepsia. Yo digo asepsia porque por lo general yo les envío a que cambien la funda de almohada diariamente o por lo menos pasando un día. El cabello no debe estar tocándonos el rostro porque ya el cabello tiene su grasa natural y nos aporta más grasa todavía y la bacteria se sigue desarrollando.
Los que duermen con las mascotas, los que duermen abrazados del perrito, abrazados del pescado, abrazados del gato. Terrible. O sea, no, eso no debe pasar. Las sábanas tienen que estar siempre limpias, las fundas de almohadas limpias. No consumir nada de lácteos, absolutamente nada, ni nada de leche, nada de sus derivados, ni mantequilla, ni queso, nada. Okay. Y vas a ver cómo hay una mejoría. Y si tienes el cuidado también de ir a un centro estético y que te ayuden con el tema de limpiezas faciales, también hay luz pulsada para acné. Hay muchos tratamientos que te pueden ayudar que son ideales cuando el acné aún no es muy severo. Ya, perfecto. Uh-huh. Esa es como una intro para ir ayudando a quienes están en casa. Y bueno, ¿y por dónde arranco ahora? Si empezamos con tiempo, no vamos a tener problemas. Perfecto. Pero el problema es cuando dejamos que el acné se avance. Uh-huh. Ya. Tenemos una llamada de un televidente que se muere por conversar contigo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Mejor. Hola. Se nos fue. Buenos días. Buenos días. Mira, tengo una preguntita, una inquietud. Me han dicho que cuando las chicas muy jóvenes se pintan el pelo, se quieren hacer rubias muchas chicas, y está bien, les queda bonito, sobre todo si tienen la piel blanca. Pero me dicen que si comienzan 18 o 20 años, cuando ya llegan a los 60, a los 70, ya el pelo se les cae, es verdad. Que mucho tinte, porque todo el tiempo se están pintando el pelo, fíjense, ya las raíces comienzan a salirse hasta bien negras. Híjole. Y tanta pintura, ¿es verdad eso? Vamos a resolver esta duda porque yo me quedé preocupadísima. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, el problema empieza es cuando utilizamos productos que tengan demasiado, por ejemplo, puede ser formaldehído, puedes tener también productos que no sean naturales. Hoy en día hay una gama de productos que son más naturales y no tienes ningún problema, lo pueden utilizar hasta mujeres embarazadas. Yeah. Pero en sí lo que pasa es que muchas veces buscamos tinturarnos el cabello y buscamos los lugares donde te cobran súper barato. Venga, que a $5 la dejo rubia. Exacto, entonces ponte a pensar qué tipo de productos están utilizando para que te dejen así de rubia, ¿no? Entonces, las personas muchas veces no entienden y te dicen, oiga, pero es muy caro, a mí acá me cobran $15. Sí, pero es que también tienes que ver qué tipo de productos utilizas. Uh-huh. Entonces, todo depende también del lugar donde vayas y también el tipo de producto que elijas. Uy, no, Alexandra, yo sí que en el pelo soy vanidosa. Algún día hablaremos de cabello contigo también. Okay. Pero yo sí que soy vanidosa. Y todo el mundo me dice, pero tú no eres rubia. Y yo, no, yo me hago rayitos desde que tenía 12 años de edad. Tengo 29, calculen. Ajá. Entonces, y yo la verdad es que sí me cuido bastante porque el pelo decolorado, el cabello decolorado, de todas formas se rompe. Necesita si no lo cuidas. Mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, bueno, respondiendo un poquito también, a la pregunta. Y también tienen que tomar en cuenta que a veces quieren llegar a un tono rubio súper claro y lo quieren hacer en una sola sesión. Y eso es todo un proceso, pero si te lo hago en una sola sesión, se te va a quebrar el cabello se maltrata, y si utilizo productos que no son adecuados, es peor. Peor todavía. Uh-huh. Entonces, bueno, respondiendo un poquito a la duda de nuestra televidente, sí podría pasar si no hay cuidado, si no hay buenos productos, si no hay una buena guía y no se usan tratamientos también, porque de todas formas el cabello es una fanera que, como es externa, hay que cuidarlo, digamos, aparte. Exacto. Hay que tener cuidado, rubias. Uh-huh. Vamos con el siguiente mito. Este mito me encanta. ¿Un herpes labial, un orzuelo o una dermatitis pueden quedar como consecuencia de prestar el maquillaje? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. No es mito, es verdad. Es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué los orzuelos? Imagínate qué horror. Porque se contagian con el contacto. Entonces, si tú prestas un rímel y la persona tiene un orzuelo, no lo puedes usar tú. O sea, ya definitivamente no lo puedes usar. Ya. Y si alguien tiene herpes, es igual. Es lo mismo. Uh-huh. Ya. Inclusive cuando tienes este tipo de problemas, uh-huh, y te vas a maquillar a algún lugar, tienes que ver inclusive que las brochas estén limpias. Y pedir, por favor, que luego las brochas sean desinfectadas. Porque hay que ser conscientes también que va a venir otra persona, se va a maquillar y vas a tener un contagio, vas a contagiar a otra persona. Y a mí sí me pasó eso, a mí una vez me maquillaron en un evento y las mismas brochas que usaron toditas las demás me las pusieron a mí y a mí sí me pasó, a mí me salió un orzuelo. Uh-huh. Así que tomen nota, ese detalle es importante, cuando ustedes vayan a algún lugar a que las maquillen o venga la maquilladora a sus casas a arreglarlas, tienen que pedirles por favor
llévame todo desinfectadito, lo limpias, uh-huh, después usarlo conmigo, si fuera desechable mejor, pero sabemos que no es desechable, no, entonces hay que tener mucho cuidado. Sobre todo en el tema de brochas, no puedes usar algo desechable. Claro, imagínate, si no, la calidad sería terrible. Sí. Ahora, metiendo un poquito en el tema del herpes, las personas que están con varicela, por ejemplo, con rubiola, que quieren tapar en el momento de la varicela, es como que tuvieras acné, aunque sabemos que no es el mismo, no es la misma fuente, uno es bacteria, el otro es virus. El que se quiere maquillar y está con varicela en los últimos días, ¿puede prestar o no puede prestar el maquillaje? No puedes prestarlo, pero lo ideal es que si tienes este tipo de enfermedad, es mejor que no te maquilles. Ahí está, gracias. No se maquillen, por favor, chicas con varicela, no para se maquillen. Nada. Dejen que se pase primero todos los síntomas y signos. Es que sabes que hay personas que están tan acostumbradas a maquillarse, que inclusive a mí me pasa en el centro, van y se hacen una limpieza facial, salen de la limpieza facial y se tienen que ir a maquillar. Entonces, digo, tienes que dejar que la piel respire, pero, o sea, lamentablemente no lo entienden y después es que van a haber consecuencias, pero no se puede hacer más. No se puede hacer más. Uh-huh. Ese tema es otro tema que algún día te vamos a invitar de nuevo, sí, Alexandra, para poderlo conversar más. Yo he tenido más casos que se han hecho plasmas y después del plasma se maquillan. Dios mío, me quiero morir. No, pero ¿por qué se hacen eso? Sí. Es la, como tú dices, ya es la costumbre de la persona, que por más que tú le explicas, quiere hacer lo sí, que quiere entienden. Hacer. Ajá. Dios mío santo. Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte comercial, pero al volver vamos a seguir con, vamos a continuar con unos mitos que se nos quedaron por ahí y respondiendo todas sus dudas que tienen ahorita. Oye. De vuelta acá en el tercer bloque, su programa médico favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Queremos antes que nada hacerle un súper agradecimiento a Mónica Alvarado, que es nuestra pro decoradora, que hoy día nos ha traído esta decoración san valentinesca, bella, toda romántica. Ella es la experta siempre, ella es nuestra querida amiga que nos viene a ayudar con la decoración siempre en cada evento. Y ustedes pueden contactarla también a sus redes sociales como @MónicaAlvarado_eventos. Súper facilito, @MónicaAlvarado_eventos. También pueden llamar al contacto celular de ella, que es 0982576499. Ella les ayuda en todo tipo de eventos. Ella es Mónica Alvarado, que hace tu día todo un acontecimiento. Así que gracias, Mónica, gracias, gracias, gracias por pensar en tus amigos y decorarnos tan bello hoy día este estudio para que estemos totalmente a la moda con las fechas. Porque así ya es. mañana San Valentín, ya saben, ni globos ni rosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, ¿y qué, cómo empezamos? El regalo empieza por nosotras, así que, por supuesto, ¿cómo tenemos que arreglarnos, Alexandra? Ayúdame, mira, por favor. Hemos traído un maquillaje así, tipo oficina, te fuiste a trabajar y ya sabes que tienes una cena en la noche, ¿cómo vamos a poder transformar este maquillaje en algo en la noche? Entonces, ya, lo que vamos a hacer es como que hacer más intensos los ojos, ya, aplicar un poco más de rubor, broncearnos un poquitín más, y el labial y las pestañas que no pueden faltar. Ya, las pestañas son base también, ojo. Exacto, ya. Sin pestañas no hay paraíso, digo yo. Así es. Entonces, exacto, vamos a empezar. Y maquillaje que se ha puesto un lío suavecito, todo. Sí, súper, súper suavecito. Toda la modelo está, pero perfecto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos a ir intensificando lo que es la cuenca del ojo. Ok. Ahí tú, ¿cómo escoges el color? O sea, ella tenía un rosadito y le pusiste uno que es un poquito más depende fuerte. Depende mucho del tipo de ropa que vayas a usar. Yo siempre digo que el maquillaje es como la ropa. Lo tenemos que combinar así tal cual. Ya. Entonces, lo que estoy es intensificando un poquito la cuenca como para que se vea la mirada un poco más fuerte. Ya. Vamos a destacar más los ojos.
mira cómo desde ahí ya empieza a cambiar el look. O sea, ya nada se la más. Ve un poquito más, exacto, más profunda. Entonces, bueno, pusimos el moradito, que siempre es la cuenca del ojo, ajá, y de ahí estás poniendo otra capa del mismo tono o un poquito estoy más oscuro. Estoy poniendo un tono más oscuro. Ah, ya, ya. Mira, un poquito más, es este. Ok, ya, un poquito más oscuro entonces. En la parte de la esquinita. Ya. Y lo subo, o sea, pongo aquí, es como que aquí deposito todo el tono, ya, y lo que hago es difuminarlo un poquito hacia acá. Ah, ya, ya, ya. Entonces, y mira la importancia también de la brocha que estás usando, no es una brocha, exacto, plana ni muy grande, es una brochita que es especialmente es que es para importante, ojos. Es súper importante no llenarte de full brochas, porque hoy en día te venden el set de brochas, sí, pero todas las brochas son, por ejemplo, de cerdas que no son naturales. Mm. Entonces es mucho mejor cuando empiezan los cursos, yo siempre les digo, no compren nada, pero tú vas a hacer un curso y te compras millón cosas y luego te das cuenta que todas esas no te cosas sirven. Utilizaste dos, mm, no te sirven. Ah, mira ese tipo tan importante, preferirle entonces, busquemos brochas que sean de cerditas naturales. Sí, las cerdas naturales son para aplicar todo lo que es en polvo. Ya. Y las cerdas que son sintéticas, las sintéticas son las que son medias... plásticas, uh-huh, que les como de plástico, así, parecen nylon. ¿Algo? Con eso lo vamos a utilizar, es todo lo que es en crema, todas las que son líquidas. Ya. Yo creo que traje algo, no, no traje, déjame ver. No, no traje de cerdas sintéticas, porque la verdad es que ya tengo. Que no las todo. Usas, claro, no, preferir no tener en la casa realmente. Bueno, sí las puedes utilizar poniendo el corrector, las puedes utilizar poniendo la base, porque son líquidos. Ah, ya. Pero en okay. sí, lo que es para difuminar, para usar sombras, blush, todo lo que es polvo son naturales. Mejor, uh-huh. Ok, siempre mientras más natural, mejor todavía. Exacto. Entonces, bueno, cuéntame algo. Por ejemplo, en el caso de ella, tú nos hablabas algo interesantísimo, el tema de combinar el maquillaje con la ropa. Ella está, por ejemplo, con tonos rosaditos, así como toda lady, toda cute, y se está poniendo así mismo tonos moraditos, rosados. ¿Qué pasa con la gente? Porque es como un clásico que vienen las fechas, las fiestas, y se quieren vestir y maquillar de azul, y se ponen ese azul como... ¿Tú, o sea, ¿cómo los lo ves? Tonos azul y celestes, esos tonos son súper difíciles. Entonces, tienes que aplicarlos, si lo sabes aplicar, hazlo, pero si no, mejor... Mejor ni te metas con el azul. No. Ya. Okay. Aparte que no a todos nos queda el tono azul. Ajá, esa ¿verdad? Es otra. Y si no lo sabes difuminar, se va a ver terrible. Entonces mejor no lo hagas. Ten mucho cuidado con el azul, por favor. Sí, por favor. Y para las personas que no quieren salir de la zona de confort, que es el cafecito, el bronce, el beige, ¿cómo, ¿de dónde empiezas como a decirles, no, cambia esto? Porque hay gente que solo se pone café, beige, bronce porque le puedes da miedo. Puedes empezar con tonos más cálidos, puedes empezar con un naranja, o sea, poner como que el de transición, ponlo tono okay. naranja, puedes ir poniendo cafés y se va a ver mucho más bonito. Ah, ya, ya, uh-huh. listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Hemos puesto las sombritas. Ya intensifiqué lo que es la cuenca, ajá. entonces ahora voy a poner una sombra que es un poco más satinada ya. en el párpado móvil. Uy, qué lindo cómo le cambió el tono, es como, no sé, es como satinado de verdad, como una seda. Claro. Sí, no, ya no es tan mate. Oye, te quería preguntar, ahorita que está, bueno, dicen que ya este año ya cambia un poco el tema de los tonos, que ya el mate va a empezar a pasar de moda, que ya no va a ser tanto el mate como fue el 2018-2019. Ajá. ¿Tú qué piensas de maquillaje mate, Alexandra? ¿Tú crees que daña la piel, reseca la piel o tú crees que está bien? ¿Cómo? Mientras tú te hidrates la piel, lo que te apliques después no va a perjudicarte. Ya. Pero si no hidratamos la piel y nos ponemos maquillajes que son mate, vamos a ocasionar que la piel se nos reseque. Todo depende de cómo la cuidemos. Todo es el cuidado. Por eso siempre digo, o sea, antes de maquillarte te debes haber lavado bien el rostro, te debes haber puesto un tónico, tu hidratante, y si es en el día te aplicas un protector solar, y si es en la noche, bueno, ya no lo haces. Ya no lo haces. Pero la hidratación es súper importante. Aparte que la base te va a durar mucho más, no se va a craquelar, porque podemos darnos cuenta cuando una base ha sido bien tratada antes sí. de maquillarse. Pasan las horas y la base sí, está es perfecta. Ajá. Pero cuando no te hidrataste la piel, empiezan a, si tienes líneas de expresión, las líneas de expresión se van se a notar terrible. Se marcan horrible, no, eso es feísimo. Exacto. Mientras sigues maquillando, porque está, yo estoy que no me quiero poner un detalle, pero tengo tantas preguntas que hacerte. Dale. Por ejemplo, esto que está de moda, porque de hecho yo acepto, yo también soy culpable, me he comprado algunos, estos lápices labiales, estos labiales, que no son lápiz, sino que son líquidos, y tú te los pones y se plastifican, quedan como duros, dizque para que se vea todo el día mate y te dure. ¿Qué opinas de eso? No me gustan. No me gustan, porque primero que un maquillaje que te dura tanto,
significa que tiene componentes que no van a ir bien con nuestro rostro. Dios mío. Yeah. Entonces hay que ver también el tipo de maquillaje que estamos utilizando, qué tipo de piel tenemos y cuáles son los componentes. Hay que evitar maquillajes que tengan BHA, que tengan parabenos, inclusive hay uno que otro que tiene formaldehído. Todos estos tipos de componentes son cancerígenos, entonces ahora hay maquillajes que son naturales. Lo que pasa es que también, otra vez repito, si utilizamos productos que son baratos, estos productos no nos van a aportar nada bueno a nuestra piel. Eso es lo único. José, ese detalle, por favor, yo creo que a todita nos cayó un guante de oro en la cabeza. Justo ahorita Alexandra nos acaba de explicar con punto y coma cuál es el problema con este tipo de maquillajes. Tenemos una llamada de una televidente o un televidente. ¿Cómo están? Bienvenidos a Vida Mejor. Cuéntenos. Buenos días, señorita. Buenos días. Yo ya tengo 50 años. El asunto es que cuando yo me pongo sombras de polvo, esas sombras me producen picor y ya no lo puedo utilizar mucho. No sé si es necesario entonces utilizar esa base que dijo usted que hay que ponerse antes para que no me vaya directo esos polvitos a la piel. Y esa es una pregunta. Y la otra es, yo tengo párpados bastante caídos ya por la edad. ¿Qué maquillaje me sugiere? ¿Cómo puedo hacer? ¿Por qué me pinto ahí? Pero como ya se tapa todo, ya no se ve. Eso y felicitaciones. Muchísimas gracias. Es un tema muy importante. Ojalá lo vuelvan a repetir. Gracias. Gracias a usted por la confianza y por el cariño también. Y por ver nuestro programa también. Ahora, Alexandra, querida, ayúdanos. ¿Por dónde empezamos? Empecemos con el tema del polvo que le pica en este caso a este televidente. ¿Cómo lo resolvemos? A ver, ella tiene que utilizar productos que sean hipoalergénicos. Ya. Si son hipoalergénicos, no tiene por qué producirles ningún tipo problema. De picor, ninguna alergia. Ya. Eso primero. Y segundo, en el caso de las personas que ya pasan de los 35, 40 años, menos es más. Mientras menos maquillaje utilizamos, mucho mejor. Yeah. ¿Por qué? Porque el maquillaje también va a hacer que se noten mucho más las líneas de expresión. Entonces, en el caso de la señora que dice que tiene un poco el párpado caído, vamos a evitar utilizar tonos claros en la zona donde se nota el pliegue del párpado. O sea, como de la mitad para el final, tratar de evitar Mira, tonos por claros. Lo general lo que se cae siempre es esto. Aquí mi modelo es jovencita, entonces 20 ella, años, mira, ¿no? Está perfecta. Pero es esta parte de aquí la que se cae, tiende a caerse. Okay. Entonces, en esta parte de acá vamos a utilizar tonos oscuros, pueden ser terracotas o cafecitos. Como para darle profundidad al ojito. ¿Por qué? Porque los tonos claros resaltan y los tonos oscuros más bien esconden un poquito los defectos. Ya. Entonces, si a ella se le cae la parte de aquí, lo que tenemos que utilizar es tonos oscuros. Ya. Que no sean satinados, tienen que ser mate de ley, porque inclusive ya cuando tenemos muchas arruguitas hay que evitar los tonos satinados, porque va a hacer notar más las arrugas. O sea, mientras menos brillo, mejor se va a ver. Entonces, qué interesante. ¿Qué es lo que pasa? Si ya vemos que tenemos el párpado un poquito caído, no vamos a destacar esta zona. La señora debe tener unos labios preciosos, entonces destaque los labios. Perfecto, nos enfocamos en sus labios, mi querida televidente, entonces. Vamos a hacer una pequeña pausa chiquitita, pero al regresar continuamos con ese maquillaje pro que nos está enseñando Alexandra y con otras dudas que tienen que resolver hoy día. Estamos de vuelta aquí en el bloque final de nuestro programa médico favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Hoy día hemos hecho un tema dedicado prácticamente para las chicas, un tema dedicado al cuidado de piel, al cuidado
de cómo evitar enfermedades cuando nos maquillamos, que hay tantos mitos y verdades, como le decía ahora Alexandra, a nuestra televidente también que nos llamó. Entonces, este tema está dedicado realmente para ustedes y para todos los que se maquillan. Pero bueno, una pregunta importante, Alexandra. Bueno, estamos avanzando con el tema del maquillaje. ¿Cuál fue el siguiente paso que se hicieron? ¿Explicaste los ojitos, las profundidades? Ahorita, ¿qué acabas de hacer? Bueno, ahorita le apliqué las pestañas. Ya. Y aparte también la estoy bronceando un poquito. Qué linda. No, entonces vamos a utilizar un tono así, mira. Ya. Ah, ok. No es tan bronceado tampoco. No, es un tono así para que ella se la vea más bronceadita y la piel se vea bonita. Sí, porque se ve pulcro, no se ve como que se puso el naranja purito de la puesta del sol encima. Aparte que la idea es de que se te vea maquillada sin que se note mucho el maquillaje. Ya. Ahora, una pregunta que muchas personas nos suelen hacer en consulta, en redes, etcétera. Hablamos mucho del tema del colágeno, pérdida y aumento de colágeno en la piel. Todos sabemos que después de los 25 años empieza la maldición y empezamos a producir menos colágeno. Las que fuman, ¿qué les dirías a las que fuman y quieren mantenerse jóvenes? Que dejen de hacerlo, porque si no el código de barras va a aparecer y no hay poder humano que lo retire. El código de barras son estas arruguitas de encima de los labios, ¿verdad? Sí, eso es terrible. Sí, terrible. ¿Y una vez que aparecen, se las puede quitar? Claro, pero tienes que, aparte que esta zona es súper sensible, porque tenemos muchas terminaciones nerviosas, entonces sí vas a sufrir. Sí vas a sufrir. Uh-huh. Entonces mejor, si puedes dejar de fumar desde ahorita, dejarlo. Córtalo. Aparte que el cigarrillo también nos va a ayudar a resecar la piel, a que aparezcan las benditas líneas de expresión mucho más rápido. Entonces lo que nos interesa a nosotros es retrasar la aparición de líneas de expresión, no acelerarlo. No acelerar. Oye, Alexandra, uh-huh. Y esto que se puso de moda también un par de años atrás, estas pipas que de olores, que de jazmín, que sí, que no, que supuestamente no es tabaco, no daña. ¿Tú qué opinas de eso? Para la verdad la piel. Es que no podría decirte porque no tengo mucho conocimiento del tema, te soy sincera. Pero lo que sí te puedo decir es que con el tema del cigarrillo, el cigarrillo sí es fatal. El cigarrillo fatal, en todo caso. Bueno, yo creo que también siempre que estemos expuestas a estos humos no nos va a beneficiar en nada. Porque de todas maneras uno bota humo, de todas formas hay resinas. Igual lo que sí estamos buscando es que nuestro cuerpo empiece a generar colágeno, lo que tenemos que hacer es consumir vitamina C. Ok. Pero no la típica vitamina C que venden en las farmacias, que son dulces. Las dulcecitas con forma de osito y todo eso. Pueden ser las vitaminas C que vienen en la presentación de un gramo, puedes tomarte una diaria, o las megadosis de vitamina C vienen súper bien, porque la vitamina C es la que ayuda a que el cuerpo genere el colágeno. Excelente. Puedes tomar el colágeno hidrolizado que quieras, el más caro que puedas, pero si no tienes la vitamina C de la igual no se absorbe. Miren, tomen nota, por favor, papel y pluma. Este es como el sexto, octavo, décimo tip que nos ha dado hoy día Alexandra. Hoy has explayado con nosotros, ha dado un curso gratis en realidad. La verdad es que sí, pueden inscribirse a los cursos que van a aprender mucho más. Y eso quiero que mismo conversemos también, cómo está el tema, quiero que te promociones y nos cuentes, quiero que nos cuentes a dónde te buscamos, porque ahorita creo que todos vamos a ir corriendo a buscarte a ver qué más podemos aprender, por favor. ¿Qué más le vas a hacer a la modelo? Mira, que está ya guapísima. Por lo general ahora, nosotros está súper de moda el que se nos vea no tan mate, sino que también se vea como que un brillito natural. Okay. Entonces, yo lo que hago es que voy a utilizar un polvo que es satinado en tono bronce. Ok. Y lo voy a aplicar justo aquí. Mira, donde puse el bronceado mate. Ah, encima del bronceado mate. A lo mate. Que ella voltea, se va a ver un cierto brillito. Ajá. Ojo, el brillo no debe venir al centro del pómulo, porque si no va a parecer que estás sudada todo el tiempo. Sí. La idea es que cuando tú voltees tu rostro, se vea cierto brillito, que se vea elegante. O sea, se vea natural, elegante, pero exacto. No, esta se vino sudando en la metrovía, se subió. Imagínate, y llegó. Imagínate, porque así, se va a ver la piel súper grasosa. Entonces, perfecto. Arriba del color bronce que yo puse, primero puse este en todo el pómulo, arriba, en esta partecita de acá, yo voy a poner un tono más clarito. Y lo difumino. Ya. Entonces, mira. Ay, qué lindo. ¿Sí ves? Claro, no. Si la ves hermoso. De frente, no se la ve súper brillante. ¿No? Solamente se va a notar cuando ella voltee el rostro, o nada sea, es más. Es como ese momento de luz. Mira, lo hago del otro lado. Perfecto. Una pregunta. ¿Es posible a las personas que les gusta llamar la atención bastante, o que a veces uno confunde, digo yo, el concepto? Se ponen las pestañas postizas, a veces hasta arriba y abajo, y la boca roja, con brillo. O sea, realmente esto no queda. Mira, si destacas los ojos, los labios tienen que ser lo más neutral posible. Ah, ok.
Listo. Ya, porque no se trata de que nos veamos recargadas, se trata de que nos veamos bien y que también se vea natural. Uh-huh. A mí el maquillaje súper exagerado no me gusta. No. Entonces, perfecto. Y por eso también mis clientes saben y a las que les gusta maquillarse súper naturales siempre se maquillan conmigo. O sea, porque no soy de hacerte el mega maquillaje en los ojos y que se te vea, porque en una foto se ve bien. Pero en la vida real. En la vida real se ve terrible. La verdad que sí, al final es la vida real lo que cuenta, porque mañana es San Valentín y lo que queremos es terrible. Vida real en persona. Aparte que también dos, súper así, feo, uno. Imagínate, súper feo salir a una cita y que se piense, ¿no? O sea, se puso todo el maquillaje encima. Terrible. Es terrible, en verdad. Mira, y si queremos también afinar un poquito la nariz, yo lo que hice fue que puse bronceador en los costados. Ah, y lo que voy a hacer es que voy a coger un poquito de este tono de acá. Ya. Y lo voy a poner un piti aquí como que en la puntita. Para que se le vea levantadita, repingada la nariz. Perfecto. Como mi modelo tiene el huesito un poquito levantado, allí no lo voy a poner porque se va a ver más levantado. Se notaría más. Pero sí quiero que esta parte de aquí se vea bien. Ah, ok. Ya. Alexandra, querida, nos queda tan poquito tiempo que me parece mentira que se nos fue así una hora. Listo, y ahí terminamos. Está preciosa, se va a enamorar, tú tranquila, se va a enamorar. ¿Dónde te podemos contactar? ¿A dónde te buscamos? Bueno, nosotros estamos en ADS Spa, estamos ubicados en Entre Ríos, en la avenida principal de Entre Ríos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos como @ads.spa. Y el número al que pueden reservar sus citas es el 098-5750247. ¿Y los cursos? ¿Dónde hacemos los cursos? Y los cursos también se pueden contactar a mi número de celular y allí pueden inscribirse. La verdad es que los cursos están con unos precios súper módicos. También voy a empezar a dar capacitaciones en cosmetología para todas esas mujeres que quieren empezar a aprender algo nuevo y de ese... y de esos conocimientos crear su propio emprendimiento, pues serán bienvenidas. Ay, qué chévere. ¿Algún límite de edad? ¿Pueden ir muy chiquitas, muy grandecitas? A partir de los 18 años. Mi abuela de 100 años puede ir también entonces. ¿Sí? ¿Está bien? Uh-huh. Ya, perfecto. Ya saben, todo el mundo derechito a los cursos, por favor, con Alexandra Lechuga, que nos ha dado ya toda la apertura de todos sus secretos, todo su conocimiento. A la modelo también, que ha quedado pero diva. Y yo agradecerles a ustedes también por haber estado con nosotros en este programa tan especial que preparamos con todo el cariño. Recuerden que nos pueden seguir en las redes, @viamejor, pueden buscarnos también en Instagram, @viamejortv. Hoy se reprisa 7 de la noche en caso de que recién lo hayan contactado. Y si ustedes quieren proponerme algún tema nuevo, quieren contactarme para decirme, bueno, conversemos de esto, Susi, ¿qué te parece? @nutricionistasusicorral en Instagram. Y recuerden nuevamente a nuestra querida amiga Mónica Alvarado, síganla, ella es la pro en decoraciones para eventos. Mónica Alvarado Eventos, no se les va a perder de vista. Así que les mando un besote inmenso y los quiero ver aquí mañana y esta noche también en Reprise. Chao.